Buenas noches, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, Buenas hola, noches. ¿escuchan? Noches. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a todos y todas. Buenas noches. Muchas. Hello, 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 good evening. Buenas noches. Hello, hello. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, buenas la noches. escucho. Buenas noches. Excelente, ¿qué tal? Bienvenidos. La Buenas noches. disculpa del caso por la tardanza, de que la tecnología de repente se pone en nuestra contra, ¿verdad? Pero ni modo, ahí estamos. Sean todos bienvenidos. Era para ponerle Uno emoción. muy crecer, pero Pero estoy acá, Dios. estoy Perfecto. acá. Excelente, bien, bienvenidos. Era para ponerle emoción a la clase, en mi suspenso, ya ven, para que nada, si no, así rapidito vamos a ingresar, no, hombre. Pero muchas gracias por la espera, ¿verdad? Y por estar ahí pendientes para poder ingresar a la videoconferencia. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por estar acá. Perfect, perfect, perfect. Excelente, excelente, excelente. Ya veo que más personas están ingresando, eso es muy bueno. Gracias, gracias. Muy amables. Bien. Bien, tenemos ya 25 personas. Eso es bueno. Excelente, excelente, excelente. Ok, let me get started at this moment with some information. Vamos a iniciar con cierta información que es generalidades del curso para que nos familiaricemos cómo vamos a estar trabajando y desarrollando estos cursos. Primeramente, déjenme presentarme. Ya lo hice por ahí en el grupo de WhatsApp y que algunos me respondieron, así que muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Chávez, como les mencionaba en el grupo de WhatsApp, y yo soy el tutor asignado, pues, para ayudarles en su proceso de aprendizaje. Así que espero que creemos un ambiente de confianza, un ambiente en el cual nos sintamos motivados a participar y pues tengamos siempre una actitud positiva para el aprendizaje. Así que sean todos bienvenidos por acá. Déjenme mostrarles cierta información que va a ser de utilidad para luego ya comenzar con el desarrollo de la clase. Déjenme ver por acá. Ok. Déjenme ver. Perfecto. Déjenme por acá proyectarles la información. Bien, bien, bien. Cuéntenme, ¿logran ver la diapositiva que les estoy proyectando en estos momentos? Hay problemas de audio, teacher. Problema, ¿me escuchan cortado? Sí. Ok. Sí. Cortado Permítame. y con interferencia. Sí. Cortado y con. Y se queda como mudo. Como Entonces. mudo. Ok. Perfecto. Deme un segundito por acá. Déjeme ver qué puedo arreglar por acá para poder darles la información. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tal ahora? ¿Me escuchan mejor o me escuchan igual? Mejor. Mejor. Ahorita bien. Ya mejor. Bien, bien. Mejor, vaya. Mejor. Sí, se escucha mejor. Vaya, muchas gracias. No vayan a creer que estaba hablando raro, el teacher ni habla bien, van a decir, ya va a hablar inglés. No, hombre, tranquilo, es el internet, ya ve, la tecnología se
es rara, pero déjeme ver por acá. Estamos haciendo los cambios necesarios. Déjeme ver acá. Déjeme hacer unos pequeñitos cambios para poder desarrollar la clase de mejor manera. Ok, veamos, veamos. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan mejor? Sí, hoy sí. Bueno, perfecto, perfecto, ahí estamos. Bueno, sí, vamos ya a... mejoró. Excelente, excelente. Ya no me quedé congelado, ¿va? Total. Vale, perfecto, perfecto. Bien, sean todos bienvenidos nuevamente. Ya veo que más personas se han incorporado y eso es bueno. Les agradezco su puntualidad. Yo sé que desde temprano han estado pendientes de la clase para poder acceder y estar acá. Pues les agradezco su disposición, ¿verdad? Y de estar acá y mostrando compromiso para poder aprender el idioma inglés. Hace momento les preguntaba si era posible ver mi diapositiva, lo que les estoy proyectando. Sí. 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 Ok, perfecto, sí. Perfecto. Vale, perfecto, excelente. Vamos a ver, sean bienvenidos y déjenme ver por acá con la información. Ahora vamos a comenzar con el curso principiante 1, ¿verdad? Y vamos a tener la sesión número 1. Les voy a explicar, por lo menos en este día, vamos a hablar de los adjetivos posesivos, ¿verdad? Vamos a ver el contenido que es parte de la primera sección en su plataforma, que tenemos, it's nice to meet you. Tenemos por ahí la información, it's nice to meet you. Déjenme ver por acá. También unas generalidades que quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Algo que nos va a ayudar para podernos desarrollar la clase de una mejor manera. Déjenme ver por acá. Uno de los lineamientos que vamos a tener para el desarrollo de nuestras clases va a ser el uso de nuestras cámaras, ¿verdad? En la medida de lo posible, vamos a tener encendida nuestra cámara, ¿verdad? Para poder interactuar con, no solo con el profesor, sino que usted va a tener la oportunidad de interactuar con sus compañeros. Así que el uso de la cámara es un elemento que aporta mucha interacción y nos va a dar muchos beneficios a lo largo de la clase. Usted lo verá. Otro lineamiento, así rapidito, es el uso de los micrófonos. Les voy a pedir por ahí que estemos un poquitito atentos con el uso de micrófono, ¿verdad? Para eliminar cualquier sonido de fondo o sonido ambiente que se pueda generar en nuestros hogares. De repente, si se tiene un televisor encendido o el vecino de repente pone música o cualquier cosa, para no interrumpir a los demás compañeros, ¿verdad? Porque puede ser que se esté dando cierta indicación y tal vez los compañeros no puedan escucharla tal cual como se debería, porque existe sonido ambiente. A veces nosotros no lo percibimos, pero nuestro micrófono sí capta todo ese sonido y los demás sí lo escuchamos. Así que les pido su colaboración, de estar pendiente de su micrófono, de tenerlo apagadito. Si vamos a participar, porque no va a ser un solo monólogo mío, ya se va a dar cuenta que necesito que usted participe. Ese es el objetivo de estas videoconferencias. Pero ahí vamos a estar un tanto pendientes para poder interactuar y participar. Otro de los lineamientos también es el uso en sus usuarios de tener su nombre completo, de ser posible, ¿verdad? Su nombre como en su documento. Les comento eso porque a veces uno se inicia la sesión y de repente la aplicación de Zoom toma el nombre de su dispositivo. Entonces de repente solo dice Galaxy, no sé qué. No vemos el nombre de la persona. Entonces, para cuestión de interacción, es bueno que nosotros tengamos nuestro nombre en nuestro usuario, ¿verdad? Es algo de los lineamientos de los que vamos a hacer uso, ¿verdad? Para poder interactuar mejor en la clase. Otro por ahí es el código de vestimenta, el dress code. Solicitarle, ¿verdad? Yo sé que estamos en nuestro hogar, nada más pedirles por ahí que
cuidemos un poquitito el vestuario, ¿verdad? De cómo estamos en la clase, porque igual recuérdese que las clases son grabadas, ¿verdad? O de repente nos va a tocar levantarlo, ya va a ver que vamos a tener diferentes actividades y usted se levanta y anda ahí en un suchorcito mero sexy, no vaya a ser, ¿verdad? Que quedemos por ahí. Entonces, pedirles ahí su colaboración, ¿verdad? Con su vestimenta. Así, tranquilo, yo sé que está en su hogar, relajado, pero nada más estar por aquí un poquito pendiente del código de vestimenta, ¿verdad? Es nada más un comentario para que estemos por acá, al igual que las políticas de comer, ¿verdad? En la medida de lo posible, les vamos a solicitar pues que no estemos ingiriendo alimentos en clase. Es cierto que estamos en nuestros hogares, pero igual estamos interactuando en clase, ¿verdad? Y no vaya a ser que a los compañeros y a mí nos dé hambre si lo vemos comiendo así unas pupusitas, ¿vale? No vaya a ser porque no tenemos aquí los demás. Así que les pido su colaboración con el código, con las políticas, ¿verdad? De ahí, les voy a pedir con los permisos, ¿verdad? En este caso, como se descarga un registro de conexión, es muy difícil dar un permiso, ya que cuando se descarga el reporte, pues está quien estuvo en la videoconferencia y no, lastimosamente no podemos otorgar esos minutos extras que tal vez usted no se pudo conectar. Así que le solicito de favor que estemos siempre atentos y presentes en toda la sesión, ¿verdad? Para cumplir con cierto requisito de conexión también y aparte de ser un requisito para aprender de forma óptima. Recuérdese que cuando se aprende un idioma, lo importante es practicar y en esas sesiones vamos a tener mucha práctica. Ese es el objetivo de estas sesiones. De los últimos lineamientos, una participación activa. Eso es lo que se espera de todos ustedes, que estemos participando, interactuando. Igual, si tiene preguntas, siéntase en la libertad de hacerlas, que yo voy a hacer mi mejor trabajo para poderles explicar y atender sus dudas, ¿verdad? Clarificar cualquier duda que usted tenga. Si tiene usted 20 preguntas, pues le explico 21 veces, ¿verdad? Ese será el trato. Yo le voy a explicar las veces que usted considere necesario y pues siéntase en la libertad de interrumpirme en cualquier momento durante la sesión si tiene alguna pregunta. También el uso de la plataforma es parte de los lineamientos. Recuérdese que tenemos acceso a la plataforma y quisiera escuchar su confirmación si ya tienen acceso o ya trabajaron en la plataforma. Sí, cuéntenme. Tenemos acceso. Sí, tienen. Ok. Perfecto. Sí, gracias. ¿Los demás? ¿Sí? Excelente. Sí, tengo acceso. Sí, ya. Excelente. Muchas gracias. Eso es bueno. Bien. Me alegra escuchar. Gracias por su confirmación. Me alegra mucho saber que ya tienen acceso a la plataforma. Eso es bueno. Recuérdese que uno de los requisitos para este curso es completar la plataforma antes que finalicemos las sesiones que finalice el curso. Así pedirle su colaboración para que usted trabaje en la plataforma. Vamos a ir trabajando en diferentes sesiones a lo largo del curso y las sesiones van a estar basadas en los contenidos de la plataforma. Sin embargo, hacerles el comentario que usted puede avanzar en completar la plataforma desde antes, ¿verdad? No tiene que esperar usted que nosotros lleguemos a cierta sesión para usted trabajar en la plataforma, ¿verdad? Así que les animo a trabajar en la plataforma. Incluso si usted gusta, en una semana usted puede terminar su plataforma. De hecho, ya les voy a mostrar un esquema de cómo yo voy a ir desarrollando los contenidos. Sin embargo, se necesita que usted ya tenga conocimiento previo de la plataforma para que la práctica pues sea más significativa. Ese es el objetivo con el que vamos a trabajar. Déjeme mostrarle por acá. Y esa es la distribución de cómo vamos a trabajar en este curso. ¿Tiene interferencia nuevo? ¿Perdón? Hola. Se le corta. Ok, permítame, déjeme ver por acá si puedo cambiar por aquí mi configuración. Déjeme un segundito. Se queda inmóvil. Ok,
Permítame, gracias por la retroalimentación. Déjenme cambiar por acá mi... Hola, hola. Se escucha mejor. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escucha mejor. Sí, ahora sí se escucha mejor. Ya se escucha mejor. Perfecto. Muchas gracias por su notificación. Estaba haciendo unos cambios por ahí. Las disculpas del caso. No sé si escucharon lo último que les dije. Sí, escuchamos que podíamos avanzar en la plataforma. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Podemos avanzar en la plataforma, ¿verdad? Incluso antes de las sesiones que nosotros vamos a desarrollar. Como les muestro en esta diapositiva, la semana de estudio comprende 4 sesiones, ¿verdad? Nos vamos a reunir ahora miércoles, mañana jueves, sería la sesión 2, y ¿será que tenemos clase viernes? No. Right? Ya vi que chequearon la información. Perfecto. Right? We continue Monday. El lunes tendríamos nuestra sesión 3 y martes la sesión 4, ¿verdad? Porque no iniciamos lunes, van a ir como partiditas las semanas. Pero así vamos a ir trabajando. ¿Cómo vamos a ir desarrollando los contenidos en la videoconferencia? Esto no necesariamente refleja cómo usted va a trabajar la información en la plataforma. Okay, en la plataforma usted puede avanzar todo lo que quiera y lo bueno que la plataforma tiene intentos ilimitados. Así que no hay ningún problema. Si usted sale mal, puede volver a repasar ese ejercicio. El objetivo es que entre más se practica, el contenido se internaliza mejor. Así que por eso tenemos esa herramienta de la plataforma. Semana 1, de aquí, de esta sesión al martes, vamos a cubrir el contenido de la plataforma aquí en la sesión de la sección 1 y la sección 2. Nuestra semana 2, vamos a tener temas acá de práctica de la sección 3 y se espera que usted para la semana 2 ya haya completado sección 1, sección 2 y su examen de medio curso. Ahí se ha visto la plataforma, se dará cuenta que tenemos un examen de medio curso para ver cómo andamos en los contenidos. Semana 3, nos vamos a la sección 4, ¿verdad? Eso va a ser la práctica que tendremos acá en clase. Y la última semana, se van a ver temas en la videoconferencia de la sección 5 de su plataforma. Pero repito y les animo a trabajar desde ya en su plataforma para ir completando los diferentes ejercicios e igualmente usted ya tiene conocimiento previo antes de la videoconferencia, ¿verdad? La plataforma es nuestra herramienta y nuestra fuente de información para aprender el contenido, para que acá maximicemos el tiempo y tengamos más práctica de lo que hemos visto en la plataforma, ¿verdad? Más práctica oral. ¿Alguna pregunta hasta este momento de la información que les he compartido? Teacher, la semana 1, si entendí, va a ir de ahora miércoles a miércoles. A martes. Son 4 sesiones. Sería miércoles, jueves, lunes, martes. Miércoles volvemos a iniciar. O sea que cada miércoles va a ser nuestro primer día de cada semana prácticamente. Porque no iniciamos lunes, ¿verdad? Si no fuera de lunes a jueves y cabal nos quedan las semanitas con el calendario. Pero en este caso sería de miércoles a martes una semana, de ahí volvemos otra vez. Miércoles, jueves, lunes, martes, semana 2 y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Hola, hola. ¿Preguntas? No. ¿Preguntas? No al momento. Ok. Muchas gracias por su confirmación. Muchas gracias. Gracias. Okay. Continuamos con la info. Right? Ahora, sesión número 1. Perfecto. Let's work on something. Right? Ya que ya nos vamos a pasar al inglés, ¿verdad? Así que ya vamos a comenzar la parte bonita de este curso. Ya los vi asustados.
No, tranquilos, tranquilos, si no hemos iniciado. No, pero ya vamos para ahí, ¿verdad? Excelente. Bien, vamos a comenzar con algo sencillo. Tal vez usted ya ha recibido clases de inglés o tal vez es esta su primera experiencia, pero igual, todos vamos a ir progresando, vamos a ir avanzando y aprendiendo. Eso es el objetivo principal. Como le decía, si usted tiene dudas, no se preocupe. Pregúnteme, ¿verdad? Pregúnteme y créame que yo voy a estar en la mejor disposición de ayudarle. Tal vez me ve cara de enojado en la videoconferencia, pero no soy enojado, ya se dará cuenta. Ya solo es la cara, ni modo, no puedo hacer mucho con eso, ¿verdad? Pero pregúnteme y yo le puedo ayudar en lo que usted necesite. Ese es el objetivo acá. Siéntanse en confianza y motivado, ¿verdad? Que eso es lo importante. All right. Hey, por cierto, ¿verdad? En mi usuario dice inglés corporativo, pero para los que ingresaron, recién se incorporan, mi nombre es Gonzalo Chávez, ¿verdad? Así, por si usted va ingresando y si, ¿y quién es este muchacho? Pues mi nombre es Gonzalo Chávez. Okay. Perfect, perfect, perfect. Let's get started. Iniciemos with practice. We do something simple. Vamos a hacer algo simple y para romper el hielo nos vamos a presentar, right? We introduce ourselves. Something easy, right? A piece of cake. Cuando usted le digan pan comido, usted dice piece of cake, ¿verdad? Ese es un piece of cake, ¿ya? Rapidito, facilito. On this one, something easy. Ve el modelo que le muestro yo en pantalla, ¿verdad? Iniciamos con un saludo. Hello, everyone. Comenzamos como hola a todos. Hello, everyone. My Hello, name is, everyone. ¿verdad? Y ya de ahí incorporo el elemento de mi nombre. Por ejemplo, para mí sería My name is Gonzalo. And I can include the last name. Puedo incluir un apellido, ¿verdad? Para dar una información un poco más completa. My name is Gonzalo Chávez and I am from. Acá vamos a reportar de dónde somos. Yo creería que todos somos de El Salvador, ¿verdad? ¿O tenemos algún extranjero? No. ¿No? No, right? No, ok. Perfect, perfect, perfect. Everybody from El Salvador. Todos de El Salvador. Perfecto. El I am from también se puede utilizar para mencionar de qué ciudad es usted, no solo del país, ¿verdad? Por si usted ya lo ha visto antes, si no, todos vamos a decir I am from El Salvador, ¿verdad? Y así no vamos a conocer mucho de nuestros compañeros. El I am from se puede utilizar para la ciudad. Ahora leo el modelo yo con mi información personal, ¿verdad? Hello everyone, my name is Gonzalo Chávez and I am from Santa Ana. That is my information, right? Something easy and fast when we report on this information. Now, let me see on some people that I have here. Voy a escoger algunos voluntarios por aquí. Después les voy a dar la oportunidad que usted mismo se pueda presentar. Let me see on a person. Vamos a escoger a alguien, ¿verdad? El que esté sonriendo ahorita, vamos a ver. Nobody, right? Nah, no se vale, todos se pusieron serios. No, no problem. I will choose on Mr. Julio Brizuela. Hello, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está, Julio? Hello, everyone. Hey, nice. Welcome. My name Bienvenido. is Go ahead, Julio go Brizuela. ahead. Nice. I am from San Salvador. From San Salvador. Thank you. Nice, Julio. Perfect, perfect. I continue. Let me other person. Vamos a escoger a otra persona. Mr. Ruiz. Veo por acá a un caballero con apellido Ruiz. Hello, Hello, everyone. everybody. My name is Andy Ruiz. I am from Apopa. From Apopa. Excellent. Nice. Good, good, good. Thank you. I choose other volunteer at this moment. I see a lady. Voy a escoger otro voluntario. Veo una señorita por acá de apellido Serrano. Miss Serrano. Hello. Hello, hello. My name is Josabeth Serrano. I am from San Salvador. From San Salvador. Ah, nice. Perfect, perfect, perfect. Let me choose other person. So we continue with the practice. I see a boy at this moment with the last name Morales. Veo a un chico por acá de apellido Morales. Toda su colaboración para leer el modelo. Hello, hello, hello. everyone. My name is Edenilson Morales and I am from La Paz. Okay.
Perfect, perfect, perfect. Thank you so much, thank you so much. And let me see, I see other lady. Vamos a continuar, veo otra chica por acá, de apellido Nieto. Hello, hello. Hello, my name is María Luz. I am from Santa Tecla. Ah, Santa Tecla, nice. Excellent, thank you, thank you. Let's do one more practice, one more volunteer to practice on it. Vamos a escoger un voluntario más para continuar con la práctica. Let me see, veo por ahí un chico de apellido Sánchez. Hello, hello, Mr. Sánchez. Si nos puede colaborar con su presentación hello, personal. Hello, coach. Hello, everyone. My name is Fernando Sánchez. I am from Mexicanos. Mexicanos, excellent, nice, 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 perfect, 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 excelente, excelente. Now, let's do something, vamos a hacer algo, vamos a practicarlo todo y le voy a pedir su colaboración para que pueda repetir después de mí, ¿ok? Yo leo una parte, vamos a leer el modelo que tenemos acá. En este momento no incorporamos nuestra información personal, solo tal cual el modelo que tenemos en pantalla, ¿ok? Repeat after me, repita después de mí, please. Hello, everyone. Hello, hello everyone. Hello everyone. Yeah, thank you, thank you. My name is. My name is. You? And I am from. And I am from. Perfect, perfect. One more time. Lo hacemos una vez más. Vamos una vez más. Repeat after me. Repita después de mí. Hello everyone. Hello everyone. My name is. My name is. And I am from. Perfect. Excellent. Well done. Ya ve, en rapidito ya nos estamos presentando. This is what we do. Le voy a explicar qué vamos a hacer. Dentro de estas prácticas, tenemos la opción nosotros de trabajar en pequeñas salas en la videoconferencia. ¿Para qué nos va a servir esa herramienta? Para poder maximizar el tiempo en el que nosotros vamos a practicar. Así que en estos momentos excuse vamos. Me, teacher. Tell me, dígame. Usted dijo well done. Well How done. Do you spell that? Ah, perfect, perfect. You spell it. Se lo voy a escribir, se lo voy a deletrear y se lo voy a escribir por acá también para que tengamos referencia. Veamos acá. You spell it. WELL-DONE. Acá lo escribimos de esta forma como usted lo ve en pantalla. Well done. Eso quiere decir bien hecho. Porque ustedes lo hicieron muy bien. La pronunciación. ¿Ok? Thank you. My pleasure. Un gusto, un gusto, un gusto. Ok, perfect. Como les comentaba, vamos a trabajar a lo largo de estas sesiones en pequeñas salas en las cuales el objetivo es maximizar el tiempo de práctica. Si les pido a cada uno que comience a presentarse, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Y el objetivo es de aquí que me toque decir, ¿y a qué hora me toca, teacher? ¿Ah? Entonces, vamos a trabajar en pequeñas salas y yo voy a, usted trabaja en pequeños grupos y así toma turnos para presentarse. Igualmente yo voy a ingresar de repente a su sala y espero escucharle practicar y también si se requiere yo le puedo ayudar. Ese es el objetivo con el cual yo voy a ingresar a las salas para escucharles y ayudarles y motivarles a seguir practicando. ¿Ok? Ready for the first practice? ¿Estamos listos para la primera práctica? Vamos a presentarnos. El modelo que ya practicamos lo mismo hacemos en las salas. ¿Ready? ¿Estamos listos? Yes. Yes. Perfect. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Let me create on this one. Déjeme crear las salas acá. You take turns. Ahí ustedes van a ingresar a las salas y tomen turnos, ¿verdad? Ahí de repente yo me presento, que okay, mi turno y comienza usted. Hello everyone, my name is and I am from. Simple como eso. When you finish, practice one more time. Si usted finaliza toda la ronda de su sala, vuélvalo a hacer otra vez. El objetivo es practicar, ¿verdad? No es decir, ya salí, ya practiqué una vez, ya estuvo, no. Practice and practice and practice. Le animo a practicar muchas veces mientras yo reviso las salas y les escucho a ustedes. Ok, thank you. Let's practice at this moment. Le voy a transferir en este momento a las salas para que podamos nosotros trabajar con nuestros compañeros por ahí. Muchas gracias. Thank you, thank you.
de Hernández. And I am from San Marcos. Hello everyone. My name is Mayra Romero. I am from El Congo. Hello. Oh, excuse me. Hello everyone. My name is Julio Brizuela. I am from San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, hello. Hello. How are you doing? ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Finish? Yes. My goodness, you are fast. Son rápidos, bárbaros, bárbaros. Perfect, perfect. Now, can you do it one more time so I can listen to you? ¿Lo podemos hacer una vez más? ¿Así les escucho? Thank you. Yes. Yes. Okay. Thank you. En el mismo orden lo hacemos. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Excellent. Okay. Thank you. Hello, everyone. My name is Angel Cano and I am from Concepción de Ataco. Ah, perfect. Hello, everyone. My name is Miriam Alas. I am from Mexicanos. Nice. Hello. Hello, everyone. I am Roberto. Mm-hmm. And I'm from San Salvador. Nice, nice, nice. Hello, everyone. My name is Fernando Sanchez. I am from Mexicanos. Mexicanos. Perfect, perfect. Hello, everyone. My name is Wendy Hernandez and I'm from San Miguel City. From San Miguel. Nice, perfect. That's good, good. We're meeting people from different parts of the country. Estamos conociendo personas de diferentes lugares. Excellent. Thank you. That's nice. That's nice. Así que cuando vayamos a Taco, ya sabemos a quién podemos visitar, ¿verdad? Que nos dé un tour. Excellent. Thank you. Y si vamos a San Miguel, ya sabemos también. Hay unas cascadas que quiere ir a conocer por allá. Ah, nice, nice, nice. Perfect, perfect. Thank you so much. Muchas gracias. Si gustan, voy a revisar los otros grupos y les animo a practicar. Si gustan y pueden reportar más información, démosle, démosle con todos. Thank you. Perfect. Thank you so much. Hello, everyone. My name is Josabeth Serrano, and I am from San Salvador. Nice, nice. Hello, everyone. My name is Carmen Blanco, and I am from San Salvador. Hello, everyone. My name is Susana, and I am from Soyapango. Nice. Nice, nice, nice. Hello, everyone. My name is Enison Morales, and I am from La Paz. From La Paz. Perfect. Perfect, hello, perfect. Everyone. My name is Luis Tovar, and I am from Santa Ana. Santa Ana. Perfect. Hey, Luis, ya al rato lo voy a ver por aquí, Luis. Excelente. Excellent. Excellent, thank you so much. Bien, lo estamos haciendo muy bien. Les animo a seguir practicando. Si usted puede brindar alguna información extra acerca de usted, les animo a chequear los otros grupos y de ahí regresamos a la sala principal. But, well done, bien hecho, vamos bien. Perfect, thank you. Hello, hello, ladies. Hola, hola, hello. Chicas. ¿Cómo vamos? Bien, tres veces ya. Sí. Tres veces ya. Híjole, bárbaras. Sí. Excelente. Ya. Sí. Excelente, excelente. All right. Can you do it one more time so I can listen? ¿Lo podemos hacer una vez más? Así les escucho, por favor. Thank okay. you. Sí. Hello, everyone. My name is Katia and I am from San Salvador. Hello, everyone. My name is Carolina Vázquez, and I am from La Unión. Ah, excellent. Hello, everyone. My name is Brenda Villeda, and I am from San Salvador. Excellent. Thank you. Hello, everyone. My name is Cindy Alvarenga, and I am from Olocuilta. From Olocuilta. Excellent. Nice. Hello, everyone. My name is Doris Mena. I am from San Salvador. From San Salvador. Excellent. Thank you so much. Well done, ladies. Bien hecho, bien hecho. Estamos bien.
Me alegra mucho escucharles, estamos bastante bien. Ya ve que vamos a crear nuevos amigos y contactos, ¿va? Así que cuando queramos ir por pupusitas a Olocuilta, ya sabemos a quién vamos a visitar. Si queremos ir al Golfo de Fonseca, ya sabemos a quién. Y diferentes lugares, ¿verdad? Excelente. Y al Gran San Salvador. Excelente, thank you. Les animo a, en estos momentos, voy a chequear los últimos grupos, me quedan dos grupos nada más. Si usted puede aportar cualquier detalle personal suyo, démosle, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que no nos quedamos solo con esta práctica. Si usted puede reportar algo más, lo hacemos. Thank you so much. Thank you. Perfect. Okay. Mm-hmm. Is Estela Sandoval. I am from La Libertad. Hello, everybody. My name is Marta Argueta and I am from Mexicana. Mm-hmm. Hello, everyone. My name is Maricela Arcaga. I am from San Salvador. Perfect. Hello, everyone. My name is Nancy Rodriguez, and I am from San Salvador. Ah, nice, nice, nice. Hello, everybody. My name is Zulma. I am from Apopa. From Apopa. Excellent, excellent. Thank you. Hello, everyone. My name is Estela Sandoval. I am from La Libertad. Excellent. From La Libertad. Perfect. Perfect. Well done, ladies. Bien hecho, chicas. Estamos bastante bien. Bien expresada la información. Estamos bien, ya ve. Vamos a conocer diferentes personas de otros lados. Así que si vamos a vacacionar, ya sabemos dónde llegar. Ah, excelente. Yes, why not, right? Vamos a sacar provecho a las clases también, right? Vamos a hacer un viaje al rato. Thank you so much. I will check on the last group. Voy a chequear el último grupo. Si usted puede reportar algún otro detalle personal suyo, le animo a hacerlo. Y así compartimos un poquitito más con los compañeros mientras yo chequeo y regresamos a la sala principal. Thank you so much. Well done. Bien hecho. Thank you. Thank you. Okay. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Everything okay? Hasta 10 veces, dígame, hasta 10 veces le hicimos ya, teacher. Excellent, thank you. Okay, now, can you do it one more time? Le voy a pedir que lo hagamos la última vez para que yo les pueda escuchar. Thank you so much. Okay. Okay. Hello, everyone. My name is Andy Ruiz. And I am from Apopa. Nice, nice, nice. Hello, everyone. My name is Cordelia Vigil. I am from San Miguel. From San Miguel. Excellent. Thank you. Hello, everyone. My name is Osmin. Mm-hmm. I am from La Libertad. Ah, perfect. Hello, everyone. My name is Carla Alfaro. I am from Santa Tecla. From Santa Tecla. Nice, nice, nice. And Mr. Recinos. Hola, hola. ¿Pudimos participar con Mr. José? No, teacher, no. No, okay. Ok, tal vez problemas técnicos con la videollamada. Comprendo, no hay ningún problema. Thank you so much. Perfect. You did a nice job. Hicieron un buen trabajo. Vamos bien, perfecto. At this moment, we return. Vamos a regresar en estos momentos a la sala principal. Les voy a, por ahí les va a caer una notificación para que usted se pueda reincorporar. Thank you so much. Okay. Muchas gracias. Ok. Ok. Everyone. Welcome, welcome, everybody. Bienvenidos otra vez. Hola, hola. Hello. Hello. Excellent. Nice to see you. Hello. Hello. Nice to see you. Gusto verles otra vez por acá. You did a nice job. Lo hicimos muy bien. Por ahí chequeé en las salas y les escuché ya presentándose y está muy bien, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien. Thank you, thank you, thank you. Ya vimos que ahora conocemos personas tal vez de otros departamentos que no conocíamos, ¿verdad?
tenemos gente de San Miguel, tenemos gente de San Salvador, tenemos ahí compañeros que son del área occidental, ¿verdad? Tenemos un compañero que es de Ataco, ya más adelante vamos a conocer quién es, ¿verdad? Así que dice que nos va a dar un tour el compañero, así que ya vamos a ver con quién nos anotamos ahí a los tours de vacaciones. Thank you. Ok, perfect, perfect. Thank you so much. Vamos a chequear una última información para cerrar esta pequeña sesión que hemos tenido en este día. Déjenme por acá mostrarle una información. Vamos a hacer un pequeñito repaso de información que en esos momentos yo creo que usted ya la revisó en la plataforma, ¿verdad? Vemos por acá en la diapositiva, en mi lado, a su lado izquierdo, we have the pronouns. Tenemos ahí los pronombres, pronombres personales, tal cual en el español, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, ¿verdad? Si hablamos del pronombre yo, ¿cómo lo decimos en inglés? ¿Voluntarios? Yeah. I. Perfect. Thank you. I. Ahí como que le dolió algo. I. Similar like that. I. Perfect, perfect. I. Excelente. Si quisiera yo utilizar el pronombre tú, ¿cuál sería el pronombre? You. Right? You. Excellent. Thank you. You. Check on the illustration. Vea la siguiente ilustración del que tengo ahí en pantalla en la diapositiva. ¿Qué pronombre será el que estamos representando? He. ¿Qué? He. Thank you. Thank you. That's correct. ¿Verdad? Ya hablé, ya mencioné yo, tú. Ahora vamos con alguien de sexo masculino. Decimos he. Right? He. Y for the last one, y la última. She. Perfect, perfect, perfect. Exactly. Thank you so much. We took I, you, he, and she to refer to different people. Solo utilizamos para referirnos a las diferentes personas. ¿Da? Yo, tú, él, ella. Now, repeat after me. Le voy a pedir que repita después de mí. I. 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 You. 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 He. 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 The last one? She. 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 Thank you, thank you. Muchas gracias. Bien, bien. Chequeamos el contenido también que hablamos de los adjetivos posesivos. Estos nos sirven para hacer referencia de a quién le pertenece algo, hablando de posesión. Por ejemplo, si hablo del teléfono, ¿verdad? Que tengo por acá, este es mi teléfono, ¿verdad? Y es mostrando posesión, que es mi teléfono, ¿verdad? Si quisiéramos hablar o expresar ese mi de posesión, ¿cuál sería el adjetivo posesivo? Posesivo. My. 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 Excelente. Thank you, thank you. Let's go for the next one. Vamos con el siguiente. Ya tenemos el pronombre. ¿Cuál será el adjetivo o posesivo adjetivo? You. 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 Your. You. Thank you. Thank you, thank you. Check on the next one. Check on the next one. Si tenemos he y queremos hablar que algo es de él, ¿verdad? Su. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo? His. 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 Excelente, excelente. You refer his. Lo mencionamos como his. Bien, bien, bien. Thank you. And for the last one, si hablamos de he, ¿cuál sería el adjetivo posesivo? Her. Thank you, thank you. Now, let's do a practice. But at this moment, I want you to listen. Vamos a hacer una pequeña práctica antes de finalizar, pero les voy a pedir en este momento que escuchemos. Lo vamos a hacer, lo vamos a repetir, pero en este momento vamos a escuchar nada más. Escuche, vamos a leer el pronombre más el adjetivo posesivo, pero por el momento escuche. I, my. You, your. He, his. She, her. Una vez más, escúchelo una vez más, por favor. He, oh, sorry, I, my. You, your. He, his. She, her. Right? Now, repeat after me. Ahora repitan después de mí, por favor. I. I.
Wait. Repita after me. Repitan después de mí. Vamos bien. Yo sé que están emocionados, pero para hacerlo un poquitito ordenado, ¿está? Repita después de mí. Your. His. She. Her. Perfect. Thank you so much. ¿Alguna pregunta de estos adjetivos posesivos y los pronombres? ¿Preguntas? ¿Questions? La pronunciación correcta de del adjetivo posesivo de you, ¿cómo sería? Your. Con un sonido de R al final. Your. Your. ¿Y she? Hair. Pronunciamos hair. Hair. Exactly. All right. Thank you so much. Thank you, people, for your punctuality and for your participation in this session. Muchas gracias por su participación y su puntualidad. Me disculpo nuevamente con ustedes por los problemas de conexión que se presentaron al inicio. Mañana no vamos a presentar ningún problema y continuamos con la práctica. Les animo a seguir revisando la información en la plataforma para poder progresar satisfactoriamente, ¿verdad? Y así tenemos contenido para practicar. Dígame. Tengo una pregunta. Dígame. Por favor, Mayra. Mayra, dígame. Sí, buenas noches. Me gustaría saber si para ingresar el día de mañana lo vamos a hacer del correo o de... Porque tuvimos problemas los que nos iniciamos al principio con WhatsApp. Entonces nos fuimos al correo y seguimos ese enlace. Mañana sería el correo siempre. El correo, de la forma efectiva que ingresó esta vez, esa vamos a hacer, poner en práctica mañana igualmente. Sería el mismo código y el mismo... Sí. La seña. Sí, exacto. Sí. La información es la misma que se les ha enviado a sus correos, ¿verdad? Con toda la información del horario, fechas y todo eso. Ingresamos por esa vía. Sí. Okay. Perfect. Ok. Un gusto. Dígame. Yo tengo una consulta. Dígame. Las diapositivas ahorita no están muy cargadas, pero digamos para poner más atención, luego las van a compartir o estas no se comparten. Pues por el momento el recurso que tenemos es la grabación de esta videoconferencia. Recuérdense que todas son grabadas e igualmente en la plataforma hay una pestañita que dice videoconferencias y ahí podemos repasar la información. Bueno, gracias. Bueno, ok. Muchas gracias a todos. Have a good night. Pasen una feliz noche. Les espero mañana. Gracias. Thank you. Take care. Goodbye. Bye. See you. Bye, everyone. Bye, teacher. Bye. Bye-bye. Nice to meet you. Bye. Gusto conocerles. Bye. Nice to meet you. Thank you.